Hola, ¿qué tal amigos de Primera Plana? A nombre de Paola Rojas, los saluda Jaime Núñez. Tenemos mucha información. Resumen informativo. Afirma el titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño, que no existe enfrentamiento con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la Dependencia Federal ante los maestros que decidan impugnar en tribunales la liquidación por no presentarse a la evaluación docente. Señala el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, que los terrenos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México son del gobierno federal y será el Estado quien decida sobre su futuro. Y como parte de la celebración del Día Internacional de la Mujer, la sesión ordinaria en la Cámara de Diputados fue encabezada por las diputadas de las diferentes fuerzas políticas. El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue, expresó su indignación por la reclasificación del delito de Jorge Emilio Esquivel Muñoz, alias el George, decisión de un juez que lo podría dejar en libertad. El mexicano Gustavo Castro Soto, testigo del asesinato de la ambientalista hondureña Berta Cáceres, denunció que autoridades alteraron la escena del crimen en una carta que envió mientras estaba detenido. Y en Michoacán informa el secretario de Salud de la entidad, Carlos Aranza Adonis, que hasta el momento no ha llegado a las farmacias del sector privado el abasto del medicamento Tamiflu para el tratamiento contra la influenza, por lo que las personas contagiadas con el virus deberán acudir a las clínicas públicas donde existe un lote de 49.000 dosis de vacunas disponible. Y también en otra información, en la entidad, la hija del gobernador de Michoacán, Sofía Aureoles Gaimonat, fue nombrada presidenta honoraria de la Cruz Roja de la entidad. En las finanzas, el director general de Petróleos Mexicanos, José Antonio González Anaya, anunció que la empresa productiva del Estado ya contrató una línea de crédito con la Banca de Desarrollo para pagar hasta el 90% de los adeudos que tiene con empresas pequeñas y medianas, proveedores y también que arrastra desde el año pasado. En los mercados, mala jornada, La Bolsa Mexicana de Valores pierde 1.03%. En Nueva York cae el Dow 0.64%, el Nasdaq pierde 1.25%. En el mercado cambiario, el dólar se compra en 17,46, se vende en 18,21. La vuelta al mundo. Y en el mundo, la Organización Mundial de la Salud confirmó que cada vez hay más evidencias que indican una relación casual entre el virus del Zika y los casos de microcefalia y estos desórdenes neurológicos que se registran en América Latina y el Caribe. Hasta aquí con información. A nombre de Paola Rojas, soy Jaime Núñez. Nos vemos la próxima.